Bueno, hoy vamos a denunciar que 5 de las playas más populares de Acapulco, México, un balneario mundialmente famoso, están contaminadas con materia fecal. Reportó 5 playas sucias en Acapulco. Sin embargo, la alcaldesa rechazó los resultados. Claro que podría serlo, pero qué mejor que haya un dictamen serio de un laboratorio certificado. Yo no podría meterme al agua mintiendo si no tuviera un documento que confirmara lo que yo esté demostrando. Un estudio de la COFEPRIS en el inicio de las vacaciones demostró que 5 playas de Acapulco salieron contaminadas por enterococos. Según la COFEPRIS, el número de NMP, número más probable de enterococos que provoca enfermedades, es de 200 puntos. Y las 5 playas de Acapulco lo pasan por 1848%. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo es esto posible de que estén tan sucias las playas? Bueno, la principal causa de que estén sucias las playas son esto. Drenaje que va de la ciudad a la playa. Playa Suave es donde comenzamos el video y es la número uno más contaminada de Acapulco, con 3.968 NMP, número más probable de enterococos. Ahora vamos a la segunda. ¿Te imaginas cuál es la segunda playa más contaminada en Acapulco? Ahorita lo vas a ver. Exacto, creo que lo adivinaste en el camino. La segunda más contaminada de Acapulco es Caletilla, con 1607 NMP, número más probable. Si Caletilla es la número 2, ¿te imaginas cuál es la número 3? Tranquilo, no es Caleta, pero sí es una conocida, así que vamos para allá. Thank you.
En tercer lugar tenemos a Playa Hornos, que está enfrente del Parque Papagayo. Esa playa cuenta con 657 NMP, número más probable. Si te llegas a bañar en estas playas y presentas fiebre, dolor de estómago, calentura, bueno, que ya es lo mismo que fiebre, granitos, lo recomendable es que vayas con un doctor, ya sea de tu hotel o con un particular, y que no te vuelvas a meter en esa playa donde te ocasionó todo eso. La cuarta posición no está lejos, de hecho está muy cerca de Playa Hornos, y es Playa Carabalí. Y ahorita van a notar por qué está en el cuarto lugar y la suciedad que tiene. Esta es Playa Carabalí y está en la posición número 4. Playa Carabalí cuenta con 657 NMP. Sí, señor, da igual que Playa Hornos. Es que usen la lógica, ¿por qué se vienen a bañar a un lugar donde hay desagüe? Obviamente van a contraer algo, se van a enfermar. En el periodo de vacaciones, ya que esto fue al inicio, el secretario de Salud de Guerrero dijo que las playas estaban aptas para que las personas se vinieran a bañar. La alcaldesa de Guerrero también dijo lo mismo, o algo similar, y era que ella se bañaría en cualquiera de estas playas para dar a entender de que no tienen ningún peligro y que no están en mal estado las playas. Yo ya te enseñé las playas, tú ya las viste. Y dime tú, ¿te bañarías en una de ellas a pesar de tener el drenaje ahí? O sea, solo usen la lógica. Y tampoco digan, todas las playas están cochinas. No todas las playas están cochinas y no todas las playas tienen drenaje ahí. Pero esta sí. Al menos la mayoría sí. Esta es de las últimas de las playas contaminadas. Remember tonight I found something here with you. Running by the roadside, wait up for me, I'd go anywhere that you do. Put it all out in the open, now we don't have to control it. Put it all out in the open. If it's only for a moment, it's a lifetime of emotion. Put it all out in the open. Recientemente remodelaron todo esto, el Paseo del Pescador, y está bonito, date una vuelta por aquí. Aparte la playa también está bonita y está toda limpia, la han estado limpiando y remodelando y haciéndole bien a este lugar. Esta es Playa Manzanillo y esta es la última. Esta tiene 616 NMP, número más probable de bacterias. Pero un reciente, y este sí es reciente, estudio de la COFEPRIS, el 25 de julio, dijo que Manzanillo y Hornos habían salido del rango de las 5 playas más contaminadas de Acapulco, con 74, y el otro ya no lo recuerdo. Pero Manzanillo y Hornos ya salieron de la lista, solamente están las demás, que es Caletilla, Playa Suave y Carabalí. Pero pues ustedes saben que Carabalí, porque tiene todo el desagüe ahí, y Playa Suave igual está super puerco. Y bueno, estas son las 5 playas más contaminadas en Acapulco. Recuerda que el nuevo reporte sacó que Hornos y Manzanillo
ya no entran. Manzanillo cuenta con 74 y Hornos con 100 y tanto. La verdad no me sé la cifra correcta. En fin, el video no está hecho para traer mala publicidad a las playas de Acapulco, sino para que se haga un poco de conciencia, se cuiden mejor y alguien haga algo. Si te gustó el video, dale like, compártelo con todos tus amigos, suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes sociales, contesto mensajes solamente en Facebook. Y nada, nos vemos en la siguiente aventura. ¡Chana!